¿Qué tal, crocheteros y crocheteras? El día de hoy les traigo este tutorial de cómo hacer en especial los guantes de Iron Man. Ya tejimos el gorro, el calzón y las botas y solo faltaban los guantes. Vamos a ver este paso a paso, es una talla 8 meses y está hermoso. Espero les guste el tutorial, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y comentar. Nos ayudan mucho comentando. Nos vemos, vamos a ver este paso a paso, quédense conmigo, no se pierdan de nada. Bueno, ya tenemos aquí nuestro estambre, yo estoy utilizando del gato en presentación meta. Y el gancho en esta ocasión va a ser 3.5. Vamos a hacer nuestro anillo mágico. Y vamos a empezar tejiendo 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cargamos y en el segundo punto contando derecha e izquierda, vamos a tejer 1 punto, media varita. Y así nos vamos a ir tejiendo puntos media varita. En total tenemos que tener 6 contando el punto en cadena que nos saltamos. Subimos con un punto en cadena y volteamos nuestro tejido. Y volvemos a dar 5 puntos. Tenemos 5 puntos y 1 punto en cadena. Subimos con una cadenita de 1 punto, volteamos y volvemos a tejer lo mismo. Así vamos a dar unas, ¿qué serán buenas? Unas 10 vueltas aproximadamente y ahorita nos vemos. Aquí ya tejimos 10 vueltas aparte de las 3 vueltas que ya habíamos tejido. Cerramos con un punto en cadena y vamos a cortar una hebra larga. Nos vamos a traer estas dos partes así y con estos dos nudos vamos a hacer, digo, con dos estas dos hebras vamos a hacer dos nudos. Ahora vamos a ir cosiendo, ya sea con aguja o con el gancho, como estoy haciendo en esta ocasión yo. Como a ustedes se les haga más fácil. Mientras yo voy cosiendo, voy escondiendo la hebra también de una vez. Esa hebra que nos quedó al inicio cuando empezamos a tejer. Aquí al final vamos a hacer un punto. Y listo. Vamos a cortar esa hebra corta. Y esta la vamos a cortar un poquito. Así. Y ahora nos vamos a traer estambre rojo. Vamos a empezar tejiendo un punto antes de donde terminamos con esta hebra. Aquí, miren. Hacemos un punto en cadena. Cargamos y vamos a ir tejiendo un punto en cada espacio. Ahorita les digo exactamente cuántos puntos yo tejí para que ustedes lo hagan igual. Miren, aquí ya vamos a terminar. Y en total tengo 25 puntos. Cerramos con un punto en cadena y subimos con un punto, digo, cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena.
Vamos a seguir tejiendo un punto en cada barbita. Disculpen si me he equivocado estas veces, pero he estado un poquito estresada con el doctor de mi hijo. Entonces, ahí tómenme un poquito en consideración. Estoy tratando de sacarles todos los tutoriales que me han pedido para que así puedan tejer sus tejiditos. En todas las vueltas siempre vamos a tener 25 puntos. Y así como yo di esta vuelta de un punto en cada barbita, vamos a dar unas 4 más. Y ahorita nos vemos. Bueno, aquí ya vamos a terminar, vean. Cerramos con un punto deslizado y vamos a subir con un punto en cadena. Aquí tenemos 2, 4, 5 vueltas en total. Cargamos y vamos a tejer 20 puntos. Mejor dicho, 18. Ahorita les explico el porqué. Van 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 y 18. Nos vamos a brincar 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el punto número 5 tejemos un punto y luego acá otro punto. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Vamos a jalar y vamos a cortar hebra. Por esta parte que no tejimos, por ahí va a salir el dedito del niño. Como es muy chiquito, miren, hasta mi dedito cabe. Entonces, pues por eso. Ahora vamos a voltear. Y vamos a tejer una vuelta de un punto en cada espacio de puntos media varita, así como lo hicimos aquí al inicio. En esta ocasión, como va a ser la parte de la muñeca, solamente tejí 21 puntos. Subimos con una cadenita de un punto, jalamos y vamos a cortar hebra. Estas hebras por la parte de adentro, tanto este como esta, vamos a hacer alrededor de unos 2 o 3 nudos y vamos a cortar. Ya que lo tenemos así, nos vamos a traer estambre blanco y vamos a hacer un anillo mágico o anillo central abierto. Dentro de este anillo vamos a subir con un punto en cadena y vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado y vamos a subir con un punto en cadena. Nos traemos, medimos, subimos con un punto en cadena y vamos a tejer 2 puntos. Un aumento. De nuevo, 2 puntos. Un aumento. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Jalamos y cortamos hebra.
Vamos a jalar este ahora también para que se cierre esta parte de aquí. Y nos vamos a traer hebra amarilla. En esta ocasión vamos a tejer puros aumentos. Se fijan, yo siempre que corto e inicio con otra vuelta, otro color, lo hago detrás de donde terminamos. Y bueno, ya que terminamos, cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena y vamos a cortar hebra muy larga. Para esto, solo vamos a coser en esta parte de aquí. Y bueno, ya terminado todo nuestro conjunto, se ve así. Algo que les quiero decir es que en los guantes tenemos que ver que ambos, cuando peguemos esto, quede la abertura hacia adentro. Porque esta es mi mano izquierda y esta es mi mano derecha. Eso es muy importante. Las dos aberturas de donde van a salir los deditos tienen que estar hacia adentro. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Está el tutorial del gorro, el calzón, las botas y los guantes. No se pierdan de nada. Nos vemos en un próximo video. Adiós.